A continuación, ponemos este tema que tiene que ver con el seguro obligatorio. Diego Martínez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Gracias por venir. No, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Seguro obligatorio de accidente de tránsito regirá desde el 2014. Y los controles comenzarán el 1 de julio, ¿verdad? Así mismo. Así. Pero antes de los plazos y del control y de la fecha, ¿qué es el seguro obligatorio de accidente de tránsito, Diego, por favor? Sí, este es un seguro que este año fue aprobado por la ley 4950, donde se cubre la lesión que uno puede producir a una persona como consecuencia de un accidente de tránsito. Nace de una realidad, de un flagelo. En nuestra sociedad tenemos ya casi 40.000 casos al año de personas lesionadas como consecuencia de accidentes de tránsito. El año pasado derivaron en casos fatales más de 1.000 personas, ¿verdad?, de los cuales aproximadamente 700 personas eran motociclistas, ¿verdad? Y esto afecta a la responsabilidad civil de las personas por el lado de la lesión que uno produce. Un ciudadano puede fácilmente, como consecuencia de esto, estar en un expediente caratulado, homicidio en accidente de tránsito, lesión corporal a personas como consecuencia de accidentes de tránsito. Y por otro lado, el hecho de buscar asegurarse al sistema de salud, tanto público como privado, el resarcimiento por los primeros auxilios en los límites de la ley, salva vidas. Esa atención oportuna es la diferencia entre la vida y la muerte, es la diferencia entre el grado de incapacidad que una persona tiene que sobrellevar a lo largo de su vida. ¿Quién paga? ¿Quién debe pagar? ¿Quién está obligado a pagar este seguro? Ya, la ley tiene dos capítulos. El capítulo 1, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, están afectados todos los propietarios e interesados en que el vehículo tenga la prestación de esta cobertura. En el caso del capítulo 2, el fondo de cobertura especial afecta exclusivamente a los conductores de motocicleta. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito es una solución que dan las sociedades ante precisamente esta situación y con el objetivo, como decía, de salvaguardar la vida. En nuestro país, en la región, somos el último en adoptar este mecanismo que tiene dos caras, ¿verdad? Por un lado, un beneficio para la víctima, la atención oportuna, y por otro lado, para el victimario, el hecho de que esto representa un compromiso económico importante y que pueda hacerlo a través de una institución solidaria como lo es el seguro. ¿Cuánto cuesta? Ya, en el caso del capítulo 1, por vehículo, la motocicleta, 105.000 guaraníes al año. El automóvil, 365.000 guaraníes también al año. El caso de los camiones, como la ley también incluye la protección ante el daño que pueda producir la carga transportada, es de 565.000 guaraníes. Y en el caso de los ómnibus, donde se consideran todos aquellos automóviles que tienen una capacidad para transportar mayor a 10 personas, 765.000 guaraníes. Esto, perdón, Diego, ¿es independiente a lo que uno pueda pagar con lo que se conoce hoy y que rige desde hace bastante tiempo, que es el seguro? Asimismo, es totalmente independiente, atendiendo de que de los modelos de pólizas que nosotros tenemos inscriptos en el registro de la Superintendencia de Seguros, ninguno tiene la prestación que la ley abarca, la ley del seguro obligatorio de accidente de tránsito. Y voy a dar algunos ejemplos. El seguro voluntario, uno puede en cualquier momento rescindir precisamente por su naturaleza voluntaria. El seguro voluntario es el que tenemos hoy día todos. El conocido, el que rige, el que funciona. Así mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona que quiera avivarse, ¿verdad?, como solemos decir, puede ir ante el municipio, presentar el seguro voluntario y al día siguiente pedir la rescisión y la devolución de prima. Entonces, este seguro es obligatorio y no se puede rescindir unilateralmente, solamente por orden judicial.
Otra diferencia que tenemos es la cobertura de 50 millones de guaraníes, ¿verdad? Siendo que en un seguro voluntario estamos teniendo en promedio entre 30 y 40 millones por persona. Además, en este seguro voluntario hay un límite entre 3 y 5 personas, hay un límite de cantidad de eventos o de cantidad de accidentes cubiertos. Estos límites no se dan en el seguro obligatorio de accidentes de tránsito porque el objetivo es salvaguardar la vida. Y más importante aún, inclusive no importa la culpa, porque en el caso del seguro voluntario, es un seguro de responsabilidad civil por lesión a personas, ¿verdad? Un componente del mismo, porque también tenemos el otro componente que es por el daño a lo material, ¿verdad? En lo que hace a la lesión a personas, solamente hay cobertura cuando existe culpa del tomador del seguro, del conductor. En cambio, en el seguro voluntario no importa la culpa, porque también cubre la obligación de auxilio, ¿verdad? De manera a que este ciudadano pueda cumplir con su obligación de ley, que inclusive es una carga penal en este último caso. Señor Martínez, usted estaba precisando los montos que deben ser pagados en concepto del SOAT. ¿Estos montos son fijos o uno puede convenir un monto menor con su compañía de seguros? ¿Eso no está permitido, sí? No, el monto es fijo. Como estamos hablando de una ley donde determina una obligación por parte del ciudadano, no tenemos un libre juego de la oferta y la demanda, entonces la ley confía al órgano regulador, en este caso la Superintendencia de Seguros, la fijación de la prima. Y esto nosotros lo hicimos en base a las estadísticas de siniestralidad y una proyección, lamentablemente, que vemos de una progresión de aumento de los casos de accidentes de tránsito. También quería puntualizar de que por el capítulo 2 hay una carga para el conductor de motocicleta que es de 75 mil guaraníes. Entonces, para el caso de un ciudadano que revista la condición de propietario de una motocicleta y a la vez conductor de esa motocicleta, el monto es de 180 mil guaraníes. Uh-huh. No entiendo por qué eso. ¿Conductor y propietario? En la ley, el capítulo 2, no encontramos en ninguna otra legislación comparada, al menos de la que vimos a nivel mundial. Ocurre que la ley busca que sea de cumplimiento, ¿verdad? Busca la participación y se vio que tenemos el fenómeno de más de 1.600.000 motocicletas vendidas. Sin embargo, de las mismas, nada más que 300.000 se hayan inscritas en el Registro Único del Automotor. Uh-huh. Entonces, de ahí se evalúa que hay una conducta del propietario de motocicleta, ¿verdad?, a ser renuente al cumplimiento de la ley. En cambio, vemos de que tenemos aproximadamente 700 mil motociclistas inscriptos, ¿verdad?, en los municipios con el trámite del registro de conducir, ¿verdad? Entonces, se vio esa viabilidad de que el grupo que podía de alguna forma ser alcanzado por esta ley es este grupo de conductores de motocicleta, porque es decir que hay muchos conductores de motocicleta que no declaran su condición de ser propietarios y no asumen la responsabilidad ante el registro. Mire, ¿coincide la cantidad de motos vendidas con la cantidad de registros expedidos de licencia de conducir? No. Tenemos 300.000 motos inscritas en el Registro Único del Automotor y 700.000 personas con registro de conducir de motocicleta. Que el 50%. El 50%, no entiendo. La licencia de conducir, vos te vas a encontrar que hay 700.000 personas que tienen habilitado o que tienen licencia para conducir motocicleta. Sin embargo, hay 1.600.000 motocicletas vendidas, ¿verdad? Y hay solamente, de esas 1.600.000, solamente 300.000 están inscritas en el registro automotor. Así mismo. ¿Qué pasa si choca una moto contra otra moto? Y los dos tienen el seguro obligatorio. Hay cobertura. La ventaja te doy en el caso de que uno de los propietarios o de los motociclistas no haya cumplido su obligación, en ese caso está excluido, ¿verdad?, de la indemnización correspondiente. Entonces, si vamos a un caso extremo en que fallece, sus familiares no van a poder ser beneficiados con una indemnización. En cambio, en el caso que había ilustrado, en el que
hay cobertura para ambos, para ambas personas involucradas. Es así y la ley establece que no hay acumulación, ¿verdad? Se paga hasta 50 millones por cada persona. No se daría de que se estaría pagando 100 millones porque ambos tienen la cobertura del seguro. Cuando decimos que el SOAT cubre gastos civiles, entiéndase gastos médicos, incluso gastos de sepelio, ¿verdad? ¿Hasta dónde me cubre? ¿Solamente estos dos puntos que le menciono, gastos médicos y sepelio? Por ejemplo, ¿no me cubre la... si el otro que tiene el SOAT me choca, es el responsable de ese accidente, me destruye mi vehículo? ¿Cómo yo recupero probablemente mi vehículo? ¿Me reponen eso también el seguro? El seguro obligatorio no cubre la parte de daños materiales. ¿Qué debería yo hacer entonces? Tener tu seguro... No, pero supongamos que yo no tengo. Porque tampoco entonces, el seguro voluntario no tenga. La ley le ampara, en este caso al agraviado, a ir a la instancia civil para la recuperación y la reparación del daño. ¿A partir de cuándo es obligatorio para motociclistas, los que tenemos autos, camiones? Para todos. Para todos. Ya. Al momento en que el ciudadano va a hacer su trámite en el municipio de la habilitación correspondiente, o en el caso del conductor de motocicleta, de su perforación anual del registro de conducir, para ese momento tiene que acreditar la tenencia del seguro obligatorio. ¿Para el motociclista? Para ambos. Ajá. Tanto para el propietario o interesado, ¿verdad?, por la renovación de la habilitación del vehículo, como para el caso del conductor de motocicleta, para ese momento. La ley establece de que la vigencia de la póliza debe coincidir con la vigencia de la habilitación. Entonces se reglamentó un corte en general a partir del 1 de julio, ¿verdad?, de cada año hasta el 30 de junio del año siguiente, de manera que coincida con el periodo de expiración de la habilitación correspondiente. Acaban de ganar una fortuna la aseguradora. Acá hay plata, pero si hay 2 millones de vehículos... Porque todo esto hay que hacerse vía aseguradora. No, claro, el único, el que emite y el que te autoriza es la aseguradora. Sí. ¿Verdad? Pero quiero decirme esto. Esa inversión, esa recaudación, ¿se va a invertir en seguridad vial? ¿Quién la va a manejar primero? Claro, ¿quién la va a manejar primero? Segundo, si la señora o el señor está haciendo el cálculo en su casa, fíjense que más o menos, vamos a suponer que existan 2 millones de autos, 2 millones de vehículos. Uh-huh. Y tenés que multiplicar eso por 300, un promedio de 300 mil. Un promedio de 200 mil. No, porque 365 te cuesta... El auto. El auto. Pero viste que hay más motos. No, y poné el promedio solamente de 1 millón de motos por 100 mil. ¿Qué cantidad de plata por año, Pablo? Inmensa es la cantidad de la recaudación. Hablan de 75 a 100 millones de dólares en cuanto a recaudación, pero me dicen también que esa plata no queda con la aseguradora, sino que va a un grupo coasegurador, ¿es así? Así mismo. La estadística que nosotros manejamos para fijar la prima es de una participación de 1.700.000 entre motociclistas y automovilistas. Conforme a los datos que teníamos en el Registro Único del Automotor, más el dato que les comenté de los municipios de los 700.000 personas que conducen motocicletas que tienen su registro. Estamos hablando de una recaudación estimada de 75 millones de dólares, ¿verdad? Estamos limitando precisamente al 5% el beneficio por producción, que se llama técnicamente en seguro, y de eso incluye, hacemos la siguiente división, 2% por producción y 3% por gastos de cobranza. Ese es el límite del beneficio para las entidades involucradas, llámese aseguradora, agente, corredor, ¿verdad?, que haga posible de que ese ciudadano participe del seguro obligatorio. Nosotros estamos convencidos que no basta sacar una ley y decir esto es obligatorio. O sea, también tiene que haber todo un mecanismo de concienciación, de facilitación, ¿verdad?, de que se llegue hasta los lugares, que existan mecanismos por los cuales el ciudadano pueda participar.